Llena nuestro hogar con danza. Y las calles con tu gozo. A ti se posa la injusticia. Transmitiendo para el mundo. Dios los bendiga, hermanos. Qué bonito día.
Gracias al Señor por estar el día de hoy aquí. Y bueno, hemos llegado al momento del diezmo y las ofrendas, así que le voy a pedir que tomen asiento y le dé un fuerte aplauso al Señor. De esta forma dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Todos unánimes el versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de la águila, y os he traído a mí. Como lo mencioné al inicio, hemos marchado con el pueblo de Israel ya por los 2 meses, hablando del tiempo cronológico del pueblo de Israel. Nosotros unas semanas tenemos acá muy similar a 2 meses también. Y hemos podido experimentar el proceso del encuentro, o más bien de la redención que Dios entrega a su pueblo estando en la tierra de Egipto. Inicia con la Pascua, que es un simbolismo paralelo de lo que acontece a todo cristiano cuando, a toda persona que acepta a Cristo como su Señor. Se convierte de ser una persona que está destinada a la destrucción eterna a un hijo o una hija de Dios, a quien Dios establece para pasar la eternidad con él. Y todo inicia con el día de la Pascua, o la fiesta de la celebración del Cordero Pascual. También hemos visto en este caminar que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Después, 3 días de haber salido, cruza el Mar Rojo, que es un simbolismo de la resurrección. El salir el pueblo de Israel, nacido de nuevo, vamos a decirlo de esta manera, al salir de las aguas del Mar Rojo, es un simbolismo de que el pueblo cristiano salga del cuerpo mortal a una resurrección, o tiene que ver con la resurrección 3 días después, primeramente de nuestro Señor Jesucristo y de todo creyente que acepta a Jesús como Señor. Iniciamos luego con el pueblo de Israel teniendo grandes dificultades después de las grandes manifestaciones poderosas de nuestro Dios, como el pueblo de Israel ya por 3 ocasiones murmura en contra de sus líderes, de los líderes que Dios ha puesto sobre ellos, y murmura en contra de Dios y se dedica a amenazar a sus líderes con el propósito de regresarse a la tierra de Egipto. En otras palabras, quieren, manipular a Moisés a que se alinee a sus ideas, a sus sentimientos, y no a los que Dios les establece a través del líder. Y por eso continuamente le están amenazando: vámonos, regresamos a Egipto, pon dioses que vayan delante de nosotros, etcétera, etcétera. Usted conoce las cosas. Después de esta continua murmuración del pueblo, Dios los confronta con su propia carne. Es un simbolismo con el rey Amalek, que sale al encuentro del pueblo de Israel y tiene una batalla de todo el día, dice la escritura. Y al final de la batalla, Dios les da la victoria a causa de que les revela que, rindiéndose a Dios, Dios les dará la victoria. Y esto acontece a través de Moisés, que está levantando sus manos, simbolismo de rendirse a Dios, como lo estudiamos en las semanas pasadas. Dios les da la victoria, pero al final les dice: tendré guerra con Amalek, con la carne, todos los días, por cuanto Amalek se levantó en contra del trono de Dios, dando a entender que es la carne quien se levanta en contra del trono de Dios, que en este caso para con nosotros, en contra donde está el Señor Jesucristo allí, o el Espíritu de Dios más bien dicho, en nuestro cuerpo. Y al final encontramos una batalla donde más bien tiene que ver con el alma, donde Dios establece a través de Jetro, el que le dé consejo a Moisés para que lo implante y establezca liderazgo en la congregación, para que sea una congregación sana y creciente. Ahí es donde las gentes son, confrontadas con sus pensamientos, con sus decisiones. ¿Voy a obedecer a esta persona solamente porque el pastor lo dijo, porque puso como líder a esta persona? Y ahí es una lucha donde se batalla con el alma. Ahora estaremos hablando de la sexta porción. Lo dije la semana pasada y espero que lo haya explicado de tal manera que lo haya entendido. El Dios con el pueblo de Israel, a diferencia que de su iglesia, Dios inicia con el pueblo de Israel trabajando con el cuerpo, del exterior hacia adentro. El ser humano, nos convertimos porque la gracia de Dios así nos creó, somos un ser trino, la semejanza del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos un ser humano trino, de cuerpo, alma y espíritu.
El cuerpo es las donde operan los, vamos a decir, los apetitos carnales, las concupiscencias, etcétera, etcétera, a la manera de instinto. El alma es la mente donde se operan las decisiones, si servir a Dios, si no servirle, si hacer bien o mal, etcétera, etcétera. Es el alma que vino en resultado del toque del Espíritu de Dios con el cuerpo y fue un alma viviente. Y ahora Dios va a tratar, es la sexta parte que Dios tratará con el Espíritu. Algunos de ustedes se preguntarán, yo creía que Dios trataba con el Espíritu y luego para luego el alma y luego la carne. Bueno, eso lo hace con la iglesia. Con Israel empezaba del exterior hacia adentro, con la iglesia empieza del interior hacia afuera. Me estoy explicando. ¿Por qué Dios no podía hacerlo con Israel de la misma forma? Porque Cristo Jesús no había venido, ni había muerto, ni había resucitado. Ninguno de los hombres antes de Jesucristo tenía el Espíritu dentro de sí por un largo tiempo. El Espíritu de Dios venía sobre ellos, no venía dentro de ellos. El Espíritu venía sobre ellos para hacer algún trabajo que Dios había establecido que hicieran como siervos de Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte y resurrección, entonces el Espíritu, el Consolador, viene a morar en todo creyente. Y no viene a morar temporalmente, viene a morar desde el día que se convierte al Señor Jesucristo hasta el día que el Señor se lo lleve. De manera que esto es digno de que usted y yo estemos eternamente agradecidos. Estamos en una posición totalmente diferente a la que estuvo el pueblo de Dios en los tiempos antiguos. El pueblo de Israel aquí en los tiempos antiguos estaban en esperanza de la promesa que un día vendría. Usted y yo estamos ya no en la esperanza de la promesa, esta ya vino, sino en la esperanza de una eternidad a nuestro lado de nuestro Señor continuamente desde el día que usted y yo nos convertimos al Señor. Amén. Es una diferencia y gigantesca. Nuestro Señor Jesucristo se lo pone de esta manera. En el reino de Dios, el más pequeño de sus hijos en el reino, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista era el hombre más grande nacido de mujer, dice la escritura, conforme el dicho o las palabras de Jesús. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es superior a Juan el Bautista. ¿Por qué? Era superior en ese instante porque Juan el Bautista todavía no estaba el reino de Dios dentro de él. Hasta que Cristo murió y resucitó, entonces la impartición del Espíritu Santo fue a todos los creyentes que se conviertan a él, y todos los que ya se habían convertido por fe, ahora el Espíritu de Dios ha tomado posesión de ellos. Por eso nuestro Dios es digno de ser exaltado, proclamado en medio de los pueblos. Amén. En el versículo que le dimos lectura para ayudarles un poco, usted de tiempo en tiempo va a encontrar unas expresiones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando Dios habla dirigiéndose a Israel y dice, y cuando se dirige a Israel o se dirige a Jacob. En esta ocasión, ¿verdad?, dice así: así dirás a la casa de Jacob. Ahí en el versículo 3 que le dimos lectura, cuando se dirige a la casa de Jacob, cuando se dirige al nombre Jacob, está hablando dirigiéndose a la persona no redimida, la persona que vive todavía en la carne, se puede decir de esa manera, ¿sí? Pero cuando se dirige a Israel está hablando del nacido de nuevo. Siempre que usted encuentre estas expresiones, si usted entiende este concepto, entonces le va a ayudar un poquito más a comprender lo que Dios está tratando de decir en esa porción bíblica. Es algo muy llamativo. Ahora, quiero que usted lea la última porción del versículo 4 y hablaré algunas cosas que van a ayudarnos mucho para tener un conocimiento más claro de las escrituras con respecto a lo que la tradición usualmente dice. El versículo 4 dice, la última porción: y yo sé traído a mí, diga usted conmigo, yo sé traído a mí. Está hablando el Señor: vosotros visteis cómo los saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Los traje en las alas del águila y los he traído a mí. Esta porción, los he traído a mí, es clave, es importante, es de suma, o es de suma importancia para el pueblo cristiano. Porque muchísimos ministros, por falta del conocimiento, cometen continuamente un gigantesco error. Y a causa del error que se comete en el ambiente cristiano, pues también los filigreses lo cometen muy seguido. Y hay un mal concepto de lo que Dios está hablando. De tal manera que se cometen errores que pueden ser eternamente mortales. Y esto a algunos de ustedes les va a parecer injusto lo que voy a mencionar, pero eso es Dios. Dios, o usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted, para ser claro.
usted no escogió o eligió a Dios. Dios lo escogió y lo eligió a usted. Ok, bendígalo si lo siente en su corazón. Con ese conocimiento, usted debe sentirse el hombre o la mujer más privilegiada de la faz de la tierra, que Dios haya puesto sus ojos en usted. Ahora, aquí hay una cosa importantísima para que no se vayan a malinterpretar. Mucha gente asume, y como las enseñanzas bíblicas se transmiten a veces de los púlpitos de esta manera, el pueblo secular vive en esa ignorancia de que la persona puede acercarse a Dios cuando la persona quiera. De que la persona puede, como si Dios fuera una máquina de nuestros tiempos electrónica, que se le puche un botón por ahí y aparece Dios. Entonces, con esa mentalidad y esa interpretación bíblica o de la interpretación humana, se pone a Dios como el servidor y no como el Señor. Dios es Señor. ¿Sí? Eso es algo importantísimo conocerlo, entenderlo. Y la persona no puede acercarse a Dios cuando la persona quiera. La persona se acerca a Dios cuando Dios quiere. Si lo entendemos, nos va a ayudar mucho en nuestra teología bíblica. Y cuando hablemos a otras personas, y aquí vienen unas cosas que van a afectar a algunos. ¿Hay alguien, algunos de ustedes les han hablado a personas? Les hablan de Dios, les hablan una semana, un mes, un año, les hablan toda la vida. Y llega un momento donde esa persona está para morir. Y en los últimos momentos, a veces la persona le hace la invitación y acepta a Cristo. Y ahora la pregunta será: ¿esa persona fue salva? Bueno, el ser amado o el ser cercano dice sí porque aceptó a Cristo. Bueno, eso es una interpretación de esta enseñanza, que hay una mala interpretación. Puede que se haya convertido a Dios, pueda que no se haya convertido. Lo voy a decir una vez más, porque no se trata, cuando la persona se encuentra en esa situación, decir está bien, yo acepto a Cristo. Y muchos dicen: pues yo voy a aceptar a Cristo cuando ya está a punto de morirme. Muy mala interpretación, porque nadie se acerca a Dios hasta que Dios lo llama. Por eso dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. De manera que en el momento en que uno escucha la palabra, si tú te encuentras aquí y escucha la palabra de Dios de arrepentirte y aceptar a Cristo, hazlo inmediatamente. No te esperes para mañana diciendo: hasta que yo ya esté viejo, me haya retirado y esté colectando pensión, entonces voy a aceptar a Cristo. Déjame decirte, con Dios no se puede jugar de esa manera. Y si una persona tiene ese pensamiento, déjame decirte que las posibilidades de que Dios te vuelva a hablar al corazón son mínimas a estas personas. Son mínimas. ¿Por qué? Porque Dios es serio y Cristo Jesús nos da ejemplos continuamente. Solamente mencionaré tres para que nadie tenga un error gravísimo en esta interpretación, que puede dañar aún hasta sus seres queridos. Juan capítulo 6 versículo 44, nuestro Señor Jesús dice estas palabras: ninguno puede venir a mí. Diga usted, Jesús dijo: ninguno puede ir a Él. Y Jesús lo dice: si el Padre que me envió no lo trajere. ¿No es algo que de ponerle un poco de atención? El mundo secular cree que puede aceptar a Cristo en el último segundo. Dice: pues es que estaba uno en la cruz del Calvario en esa posición. Ese es un caso muy diferente a lo que están aconteciendo día a día. Sí, fue un caso único, dando a entender que no hay limitaciones para Dios salvarte. Te puede salvar cuando estés recién nacido, te puede salvar cuando estés a punto de morir. Pero es una cuestión del corazón y de contacto con Dios. Ese hombre posiblemente nunca había tenido la oportunidad de conocer a Cristo en la realeza que Él es. Ahora, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Dios te asegura a ti, que le has recibido de nuevo. O le has recibido, perdón, y has nacido de nuevo. El verso 65 en el mismo capítulo 6 dice: y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre, o de mi Padre. Ahora, en Juan capítulo 15 versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bendígalo. Yo no sé qué fue lo que Dios miró en usted, ni sé qué fue lo que Dios miró en mí. Si en mi tierra nadie me quería,
Es más, mi mamá cuando estaba pequeño me quería rentar. Allá en México se rentaban en los tiempos que yo crecí. Se rentaban para trabajar en la agricultura. Se lo rentaban uno por 3 meses. Y me dice mi mamá: mijo, te voy a rentar para que vayas a trabajar con tal persona por 3 meses. Y el patrón le daba unas ciertas, le decían anegas o unos bolsos de maíz y de frijoles. Era en el tiempo que yo crecí. Nadie me quiso rentar. Me miraba muy flojillo por ahí, muy malo para trabajar de seguro. Pero mi mamá nunca sacó un 5 de mí. ¿Sí? Nadie lo quería uno, ni a usted posiblemente. Usted era el hombre y la mujer más chiqueado, más chiqueada en su casa. Sus padres le amaban en una forma hasta extraña. No querían que le pegasen el viento. Pero déjeme decirle, aparte de eso, son muy pocos los que le apreciaban posiblemente. ¿Qué valor tendría usted? Sin Dios ninguno. Pero con Dios vale más que todo el oro y el dinero que hay en la tierra. ¿De qué aprovecha el hombre si se pierde? ¿Qué recompensa dará por su alma? Dice el Señor. El pertenecer a Cristo, no hay valor en la tierra que pueda compararse a ese precio o a ese valor de esa persona. Es trágico que haya cristianos en la tierra que por un plato de lentejas o de frijoles, como lo hizo Esaú, vendan su primogenitura o vendan su comunión con el Señor. ¿Qué barato se venden cuando valen tanto? Cuando el precio de ustedes es incalculable. Ser humano no le podría poner precio si entendiera la idea y el concepto de nuestro Dios. Mas usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, porque le recibió, le aceptó y ahora es parte de su reino. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Prosigamos en la marcha. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, le está hablando al pueblo de Israel: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Oh yes. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Su especial tesoro. Yes, yes. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow. Ponga atención en la expresión del versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel: vosotros me seréis un reino de intercesores santos, apartados para mí. Vamos a ver una diferencia que acontece entre la promesa de Dios a Israel cuando estaba en el monte, al pie del monte Sinaí, donde se encontraría con el Señor, donde tendría su contacto con Dios en el Espíritu. Ahora veamos la diferencia que dice el apóstol Pedro por revelación del Espíritu Santo a la iglesia. Es el mismo escrito que está refiriéndose a este caso. Pedro lo va a poner de otra forma. Algo muy interesante. Al pueblo de Israel está diciendo Dios: ustedes van a ser los intercesores santos que habrá en la tierra para que proclamen mis grandezas. El pueblo de Israel quedó corto. Si no sea por el apóstol Pablo y los apóstoles, déjeme decirle que hubiera fracasado rotundamente. Pero Dios nunca fracasa. Dios tiene planes y no usa, uno no se deja usar, levanta otro. Dios no tiene necesidad de sirvientes, vamos a decirlo de esta manera, o de servidores, suena más bonito. Dios elige sus servidores y los usa conforme a su deseo, a su anhelo. ¿Cuánto le damos gloria porque lo escogió a usted? Amén. Vea cómo lo pone el apóstol Pedro por la revelación del Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Linaje real, dice. Real sacerdocio. Hay un cambio. Nación santa. Allá le dice: vosotros una nación santa, son una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes santos. Acá el Señor está diciendo: ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Oh. Ponga atención en la expresión: linaje escogido, real sacerdocio. Ya no somos una nación de sacerdotes santos. Ahora somos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no le dijo Dios eso al pueblo de Israel? Porque para poder ser rey en el reino de Dios, se necesita nacer del rey, de Dios. El pueblo de Israel no podía nacer de Dios todavía, porque Cristo tenía que ser el primero, para que en todas las cosas Él sea el primero. El primero que muere, el primero que resucita, el primero que entra al cielo. Él es las primicias, y como dice la Escritura, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Amén. Ahora ponga atención, lo interesante de este asunto. El hecho de que tú hayas nacido de nuevo, Juan lo explica muy bien en su carta. Lo que es nacido de Dios no puede pecar, es santo. Lo que ha nacido en tu ser, dentro de tu cuerpo, cuando recibiste a Cristo, naciste de nuevo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, te es necesario nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, todo creyente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios son reyes, porque un rey da a luz reyes. Por eso dice el Señor: ustedes son una nación de reyes y sacerdotes. Ya no solamente intercesores, sois reyes. ¿Qué es lo que significa la diferencia entre un reinado de sacerdotes santos a un reinado de reyes y sacerdotes? Bueno, que el sacerdote es el intercesor entre Dios y la humanidad, pero el rey es aquel que sujeta a la humanidad, es aquel que tiene en sujeción al reinado en el cual ha sido establecido. De manera que Dios ha dado autoridad a todo cristiano, en contra de todo principado, todo gobernante, toda potestad y toda hueste espiritual del infierno. Sois reyes. Estoy hablando de lo que el Señor dice, que los ha elevado a una posición no alcanzable por ser humano. No rey de una nación que ahorita es y mañana deja de existir. Reyes del eterno Señor. De modo que la diferencia entre los pasados y nosotros es increíble. No porque nosotros seamos mejores que a ellos. Es más, si nos pusieran en balance en términos humanos, quedaríamos muy cortos. Sino por la gracia de nuestro Señor, para que todo lo que usted y yo tengamos, comprendamos esto, que no es por obras, sino por gracia. Por gracia. Si algo se tiene que exaltar en la vida del cristiano, es la gracia de nuestro Dios que ha sido derramada en nosotros. Amén. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Donde usted hable, cuando usted hable, el infierno tiembla. Mire, escuche. Pablo era conocido en las regiones donde andaba predicando el evangelio, y a algunos les pareció muy apropiado, muy bonito, muy exaltado lo que Pablo estaba haciendo, y dijeron: ¿cómo podemos nosotros también hacer lo que Pablo está haciendo? Pues él es judío, también nosotros somos judíos. Él es creyente, también nosotros somos creyentes. Dice: pero qué bárbaro, donde Pablo para, se pone su pie por ahí, el infierno tiembla. Entonces estos de seguro que dijeron, eran siete hermanos judíos. Dice: ¿qué te parece si vamos con el endemoniado que está metido aquí en aquellos montes y empezamos por ahí peleando contra el infierno? Y llegaron y vienen y le dicen: ¿sabes qué, tú demonio? Te conjuramos, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios dice que salieron de aquel hombre y se le echaron a estos siete hermanos, y los dejó rasguñados y sin ropa. Imagínense cómo regresaron los que se creían la mamá de los pollitos al pueblo, todos desnudos y todos arañados. Y les dijo el demonio: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿de dónde salieron? Sí, la cuestión es que cuando usted habla en el nombre del Señor, el infierno tiembla.
porque usted es un rey. Un rey. Algunos van a decir: hermano, pero yo he hablado a la gente y no tiembla ni al que le estoy hablando. Eso es lo que usted asume, porque está hablando a la carne. El ser humano es el único que se revela en contra de la potestad de Dios, el ser humano. Pero el infierno tiembla. Cuando usted está hablando, el infierno está pensando, el demonio está pensando, ¿qué irá a acontecer? Porque está hablando este rey en el nombre del Dios Altísimo. ¿Qué irá a acontecer? Está la expectativa de lo que va a acontecer. Usted hable y no calle, porque Dios tiene pueblo por toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prosigamos adelante, marchando con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Recuerden, Dios trabaja con el pueblo de Israel en la parte externa. Para acercarse a Dios tienen que andar limpiecitos, dando a entender un simbolismo de que tienen que estar bien limpios, y empezando con el externo hasta el interior. Dice: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Este va a ser el primer Pentecostés. Si usted inicia con el capítulo 19, el versículo 1, va a decir que el tercer día, el tercer mes, perdón, es que si usted divide los números, se va a dar cuenta que a este momento solamente han acontecido 50 y van a acontecer. Hasta este momento eran 50 días, más 3 iban a ser 53. 3 días que habían salido para pasar el mar muerto, y después de ahí son 50 días que lo llevan al primer Pentecostés. ¿Usted cree que el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla del primer Pentecostés cuando estaban en el aposento alto? Este lugar habla del primer Pentecostés con un pueblo físico, con un pueblo carnal. Y Dios va a transmitir el temor de Él a un pueblo para que le conozcan. Éxodo capítulo, dice allí: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, capítulo 19, verso 16, lo mismo que aconteció en el aposento alto, dice: vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte estaba ardiendo, sacudiéndose, estaba como un horno, como un volcán erosionando, lanzando llamas de fuego, humo. Y el pueblo estaba allí al pie, pero no estaban saltando piedras, solamente rayos y truenos, y el movimiento estremecía toda la tierra. Imagínense cómo estaba el pueblo. ¿Qué es lo que quería Dios transmitirle a este pueblo? El temor. El temor. ¿Por qué? Porque el temor es el inicio, el principio de la sabiduría de Dios. Y nadie se puede acercar a Dios sin temor. Dios, los que se acerquen de Él, a Él tienen que comprender este asunto: que Dios es digno de ser respetado, ser honrado, ser venerado, ser adorado. No con cuestiones de juego, diversiones o un mundo liberal, no. Este es el fracaso que está aconteciendo en la mayoría del pueblo cristiano, que vuelven las cosas divinas y santas en libertinaje. Dios, ahorita parece que todo está bien, pero déjeme decirle, todavía no ha llegado el final, todavía no ha llegado el juicio. Por eso es importante que si usted sirve a Dios, lo sirva con reverencia, con respeto, porque Él es un Dios, es el Dios de la creación, es el Rey de todo el universo. Amén. Y le está enseñando a un pueblo carnal quién es Él. Y luego dice: y Moisés sacó del campamento, verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Diga usted estas expresiones: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Aquí es algo que es bueno que usted conozca. Porque cristiano se nos pasa muy fácil, muy sencillo, se acostumbra uno tanto. Lo que Dios nos está dando a entender aquí es esto, y esto lo va a ver a través de todas las escrituras. Para poder encontrarte con Dios, Él te va a incomodar. Te va a sacar del confortamiento, del confort. If you really want to get close to the Lord, He's going to remove you from the comfort. Te va a mover de allí. Te va a llevar a un lugar
donde no tienes control, donde tus pies están temblando, donde estás al pie del monte y no puedes sostenerte de pie. ¿Por qué? Porque Dios te va a sacar del control físico humano. Y eso es lo que el creyente a veces se le pasa por alto. Cree que va a recibir a Dios allí, cree que Dios va a venir y hablar con él estando en una hamaca con un tecito y una sombrillita arriba y un popote. Y está ahí mirando el panorama y dice: aquí me visitó el Señor. Escuché una vez una historia por ahí que le aconteció a la iglesia donde se congregaba el hermano, mi hermano Sergio Mireles y su esposa Pavis. Dice que había habido un mover de Dios muy bonito y que al final del servicio se pararon todos para dar testimonio de lo que había acontecido. Y uno decía: ay, hermanos, el Señor me visitó y me estremecí, el Señor me reveló esto y aquello, aquí está el Señor, hermanos. Y así pasó un hermano, una hermana, y así pasaron varios. Y había un hermano muy lindo allí que estaba, que se la pasaba todo el servicio, casi todos los servicios dormido. Pero cuando cayó el ruido de todas las cosas y empezó a oír los testimonios, entonces se levanta para dar testimonio también él. Y luego entonces, ¿sí? ¿Va a dar testimonio? Sí, sí, pase, está bien, según tengo entendido, le dijo el pastor. Pasó el hermano, le dijo: hermanos, no sean incrédulos, aquí está el Señor. Y el Señor bendijo aquí a todos. Yo que estaba dormido, fui visitado por el Señor. O a mí también me bendijo, algo así dijo por ahí. La gente no entiende eso. La escritura, cuando habla de Jesucristo, dice que fue sacado fuera del redil. Fue sacado porque nadie podía encontrarse con Dios en la comodidad del ambiente. Y cuando usted viene a la iglesia aquí y parece que nada acontece, y está allí también jalándose los cabellos, queriendo a qué horas va a terminar este hombre para irme al restaurante antes de que me ganen la adelante, y usted cree que Dios lo va a visitar. Pueden acontecer rayos y centellas y estremecer todo este lugar, Dios no lo va a visitar. ¿Por qué? Porque Dios te va a sacar de la comodidad. La palabra dice: y Moisés sacó al campamento. Vaya, aquí le va a parecer algo bien interesante a algunos de ustedes. Lo sacó del campamento. Es más, para antes de decírselos, vamos a leer 2 Corintios 7, 10, 6, 17, 18. Dice así: por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Shaddai, Todopoderoso. ¿Qué? Bendígalo. La expresión que usa Moisés y la expresión que usa Pablo es la misma expresión: eclesía. Eclesía. Hey. Eclesía. Que es una expresión, cuando se traduce al griego, es una expresión. Si quita usted tan solo la letra C y le pone la G, significa ¿qué? Iglesia. Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Eclesía significa los llamados fuera. Usted dice la iglesia, pero la escritura lo que entiende de la iglesia son los que son llamados fuera. Son sacados fuera del campamento. Son sacados de la comodidad. Usted como cristiano piensa creer que todo va a ir muy bien, que ya llegó al final del arco iris y se encontró la vasija con el oro. Déjeme decirles, será verdad todo ese asunto, pero usted va a ser sacado fuera. Dios lo va a incomodar. ¿Para qué? Para que la carne no controle al espíritu, para que la carne no gane la batalla en contra de su alma. Bendiga nuestro Dios. El nombre literal de la iglesia es los llamados fuera. Es el nombre literal. Cuando lo traduce del hebreo o del griego al idioma nuestro, son aquellos que son llamados afuera. Aquellos que no dejó el Señor en la recámara por allí, allí en las camas esas nuevas con tantos movimientos. Es más, ahorita hay unas camas que usted le puso un botón y le están dando un masaje. ¿Y usted cree que Dios lo va a visitar allí? Es que Dios está ahí con usted, sí, claro, pero no se va a manifestar absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios lo incomoda. Así, algunos de ustedes están pensando: pues si para que Dios se manifieste a mi vida voy a estar incomodado, mejor así la seguimos para adelante. Pero también se entiende la idea, el deseo. Pero sigamos adelante marchando. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 19, verso 18, 19. Voy a leer lo más rápido posible para terminar. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego.
Lo mismo que aconteció en el aposento alto. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Sabemos físicamente que una bocina, cuando alguien la toca y le toca por largo tiempo, el sonido empieza a menguar. Sin embargo, la bocina que Dios estaba, tenía ahí tocando, la bocina iba en aumento. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no van menguando, van aumentando. El poder de Dios en la iglesia va en aumento. La gloria de Dios va en aumento. Sí, continuamente. La gloria postrera será superior a la primera, dice el Señor. Ahora, el versículo 19, 20, 21 y 22 dice así: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, que si van a morir muchos. Y también aquel que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Ponga atención, eso era antes y eso es ahorita. En aquel tiempo eran sacerdotes solamente, y ahora son reyes y sacerdotes. Pero el Señor dice: el que se acerque a mí para interceder, que se santifique. ¿Para qué? Para que Dios no haga estrago en ustedes. Porque Dios, el pecado lo destruye. ¿Sí? De manera que la persona debe santificarse. Aarón tenía 3 hijos, 2 de ellos, Nadab y Abiú, la Biblia lo dice, por allá en el libro de Levíticos capítulo 10, no lo voy a leer, dice así que estos muchachos, hijos del rey Aarón, del sacerdote Aarón, sumo sacerdote, que iban en la línea directa a ser los sumos sacerdotes de Israel, ellos se creyeron, llegó el momento donde se creían que pues era lo máximo en el pueblo, y estos decían que lo que ellos hicieran pues estaba bien, se la pasaban de fiesta en fiesta. Y un día por ahí se pusieron una borrachera el viernes en la noche, y agarraron sus incensarios, les pusieron incienso y les pusieron y agarraron el fuego ahí donde estaban cocinando las carnitas, y se fueron a ofrecerle a Dios porque se había llegado el sábado tenían que ir a ofrecer el sacrificio, y iban todavía ebrios y con el incensario en la mano. Y cuando llegaron delante del trono de Dios, donde iban a depositar el fuego, salió fuego del altar. Y el fuego cayó sobre ellos y los calcinó, los destruyó. Cuando viene Aarón a verlo, solamente había 2 montoncitos de cenizas. Imagínense el padre, sumo sacerdote, ver a sus 2 hijos allí. Entonces Dios le dice a Aarón que los que se acercaren a él se santificaren. Y le dijo Moisés: mira que no vayas a llorar a tus hijos, porque el que se acerca a mí tiene que santificarse. Ya de paso voy a mencionarle rápidamente Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, mayor juicio, si no hacéis lo que yo les he ordenado, lo que realmente está diciendo el profeta, el apóstol. Mateo capítulo 7 versículo 22 dice así, aquí estoy hablando: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, aunque voy muy rápido ya para terminar, se me ha acabado el tiempo, déjeme decirle, hermanos, lo que está aconteciendo. La gente asume que porque no sucede nada, todo está bien. Pero no es así. El ministro de Dios, el que quiera ministrar y interceder, debe de hacerlo con un temor reverente a Dios, con mucho respeto, un respeto santo al Dios a quien sirve, al que está representando, que ame y respete su palabra y no la use en forma cómica o en forma de doble sentido. Cuando habla de la palabra de nuestro Dios, que lo haga con respeto, con temor, con reverencia. Que la persona tema y respete la obra del Dios en una forma, como antes lo he dicho, una forma divina. Déjeme decirle lo que acontece. Y esto es trágico. Es innumerable las iglesias que profesan predicar el evangelio, que realmente hablan bonito, y hay muchas cosas que parecen reales,
Pero no hay temor de Dios. Hay personas que profetizan a diestra y a siniestra y profetizan a todas horas. Ya no hablan ni palabra de Dios, solamente están profetizando. Y creen que porque lo hacen, que Dios les está aplaudiendo. Y se encuentran siendo unos representantes falsos de Dios. Porque hablan donde Dios no les mandó que hablasen y van a donde Dios no los mandó que fuesen. Esto es, la iglesia tiene esta gran dificultad de que no conoce las escrituras, por lo tanto, actúa de una forma muy liviana. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos de entender esto, que venimos a un lugar donde Dios se comprometió con él mismo de estar ahí el presente. Él lo dice: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí me encuentro yo en medio de ustedes. Y Dios, ay, ¿cómo podremos decirlo? Dios es serio en el asunto, porque sabe lo que está jugándose en el ser humano. Él a venir desde el cielo, dejarlo todo y venir a morir en la cruz del Calvario, él sabe, este asunto es serio. El enemigo ya había seducido a la humanidad entera para llevarla toda al infierno. Y el Señor, en su infinita misericordia, decidió redimir a todos aquellos que quisieran participar con él en la eternidad. Y lo que pasa es que muchos hijos de creyentes, muchos ministros, miran esto como algo tan normal que no hay mucha diferencia entre estos ambientes y lo que se acontece allá afuera. Pero no es así. La iglesia del Rey vivo, del Dios vivo, es una iglesia santa. Al día de hoy yo miraba un reportaje de unos representantes de una organización religiosa que son reconocidos aún hasta por el mundo, de que han cometido tanta violación. No considero yo su doctrina una doctrina basada en o fundada en la Biblia, pero son muy reconocidos en el sistema secular como una religión poderosa. Y el líder de ellos se les demandó de parte de algunos cercanos a su nivel de liderazgo de que hiciera algo en favor de los niños y de las niñas que estaban siendo abusadas por sus ministros. Y este hombre, según de los 7 puntos que le ofrecieron, no quiso vetar ninguno de ellos, sino que siguieran adelante en la forma que está, que trataran de seguir cubriendo los pecados de sus ministros. Y todo lo miran liviano. Algunos se quejaron en esta reunión que tuvieron, pero ¿de qué aprovecha que se quejen o no se quejen? El sistema es corrupto. Y los únicos que van a participar en la eternidad con el Señor son aquellos que le hayan dado su vida al Señor. ¿Cómo es posible de que se acepte de que haya ministros cometiendo estas violaciones y estas abominaciones contra pequeños niños y niñas? En su mayoría, claro, son niños, hombres con este espíritu del anticristo, abominable, de homosexualismo, porque el sistema religioso no les permite hacer lo que Pablo recomienda por el Espíritu, que cada hombre se case y tenga su propia mujer. Y resulta que estos hombres, siendo presas del mismo sistema al cual pertenecen, caen en estas violaciones y todavía siguen proclamando a la humanidad de que son ministros de Dios. Déjeme decirle que esto está tan lejos de lo que la Biblia enseña, y que la gente se va a llevar un shock cuando se dé cuenta y se encuentra ante el trono del Dios grande, Dios unipotente, en el trono blanco, y el Señor los busque en los escritos allí y no aparezcan sus nombres en ellos. Entonces sean tomados y lanzados al lago de fuego. Entonces se darán cuenta del gigantesco error. Lo sabrán ellos entonces, y también el sistema que los ha aplaudido por tantos milenios. Por eso el Señor les dice que Dios usó a Moisés y a Pablo para decirle a la iglesia: salgan de allí y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque los que se acercan de mí deben de santificarse. Usted quiere pasar la eternidad con el Señor, mejor es que se alinee a los planes de Dios. Porque ya en sí es el hombre y la mujer más afortunado de la tierra el que los haya escogido. Amén. Ahora pues, no desperdicéis tan gran oportunidad y privilegio que Dios les ha dado, donde Él les dice: ustedes sois mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Les invito a que se pongan de pie
Seguiremos marchando hacia la tierra prometida a través de las escrituras. Confío en el Señor que poco a poco aprenderemos algunas cosas que nos ayudarán a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Amén. Ahí como se encuentra mientras el grupo pasa por aquí, tomaremos un tiempecito para presentarnos delante de nuestro Dios. Y si en alguna área sintemos que hay unas cosas que no estamos muy bien conectados o no estamos haciendo lo que usted ha entendido en este día que debe de hacer, o posiblemente tiene alguna necesidad, usted o un ser amado, siempre yo les voy a invitar a que pasen a este altar. Siempre Dios los va a incomodar un poco, porque Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecirlos. Mientras el grupo entona una estrofa y adoramos a nuestro Dios, el altar está abierto. Presenta tu acción de gracias al Señor en este lugar. Exprésale tu amor, tu agradecimiento, tu gozo por lo que Él ha hecho en ti. Porque no siendo lo mejor de esta tierra, te escogió para que fueres lo mejor del universo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, estamos aquí tu pueblo delante de ti, Señor. Perdona, Señor Dios, si hemos pecado contra ti. Por la sangre del pacto, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor Dios, a que cuando nosotros nos acerquemos, Padre, entendamos, mi Dios, la forma en la cual lo debemos de hacer, o cómo lo debemos de hacer, para que cuando intercedamos, Señor Dios, tú escuches desde el cielo. Perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra en el nombre de Jesús. Mientras Ismael con el grupo nos ayuda con una estrofa, ahí con tus propias palabras habla con tu Dios, con tu Señor, con tu Padre, con ese ser divino, creador de todas las cosas, que te aman, no poniendo sus ojos en los errores tuyos, sino en la fe y la decisión de tu corazón de ser su hijo, de ser su hija, de servirle. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Levanta tus manos donde te encuentres. Si puedes entonar esa estrofa, hazlo. En adoración quiero llenar el santo lugar. Te quiero adorar. Quiero poner el cuerpo. Pongo mi ser a tus pies.
platica suave. Ahí tú donde te encuentras, platica, exprésale desde lo más profundo de tu corazón lo que quieres hablar con nuestro Dios. Recuerda, Él está aquí. Él es, esa es una promesa que nadie podrá violar o impedir, de que el Señor cumpla lo que Él prometió. Y también nos dice que si alguno hubiéramos faltado, hubiéramos pecado y viniéramos delante de Él en su santo templo, que Él nos miraría desde lo alto y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. Nosotros no tenemos idea a lo sublime que son las reuniones donde el nombre del Señor es invocado, donde se encuentran los nacidos de nuevo, aquellos que han sido lavados con la sangre del pacto de la cruz. El Señor está aquí. Él quiere contestar a tu oración, a tu clamor. Abre tus labios, platica con Él, exprésale tus deseos, tus ilusiones, tus dificultades. Dile con tus propias palabras. No te preocupe si algunas de ellas te incomodan de alguna manera, o posiblemente si las escucha alguien. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.